la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos. Así se alaba a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos puestos en la presencia del Señor, preparemos nuestros corazones a la escucha de la palabra. Hoy hay un llamado especial a conquistar corazones para Cristo, a ser pescadores de hombres y mujeres, creyentes, caminantes, buscando siempre la palabra de vida y la vida eterna. Si hemos fallado, entreguémosle al Señor nuestras fallas, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestros pecados. Por eso digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cristo. Ten piedad de nosotros, Cristo. De nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad,
para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras. En el nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Lectura del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tener de miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Alma de valor y fortaleza, quien el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordancia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Chloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Alabado, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas, yo no camino en tinieblas. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos.
El pueblo que caminaba en tinieblas fue una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores, y Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre los siguieron. Andaban por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Oramos en este momento, hermanos, para que la palabra llegue a los más necesitados, los enfermos, los encarcelados, los que sufren por alguna enfermedad o caminan en tiniebla. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, dulce huésped del alma, y haz que toda la iglesia y nuestra patria vea esa luz maravillosa de Cristo Jesús entre nosotros. Amén. Nos sentamos. Muy bien, hermanos. Gracias por su colaboración en esta Eucaristía. Gracias a todos los que hacen posible, a los medios de comunicación, en este caso, porque la palabra hoy ha sido escrita de verdad para nuestro país, para Venezuela, porque Dios ve el futuro de todos nosotros. Podemos, aquí la palabra clave es la tiniebla, o las palabras clave, la tiniebla y el llamado que Dios hace al pueblo que camina en tiniebla. En este caso, país de Neftalí, Zabulón. El pueblo que caminaba en tiniebla vio una gran luz. Quitemos estos nombres y pongamos Venezuela, ¿verdad? Venezuela camina en tiniebla, camina en opresión, camina en pecado, tiniebla de inseguridad, tiniebla de muerte en la calle, tiniebla, qué sé yo, de enfermedad, tiniebla, qué sé yo, de que falta la medicina. Esto está reflejado en la segunda lectura. Hay división y el pueblo está dividido, que si uno de Pablo, que si otro de Apolo, que si, y Jesucristo está dividido. Hoy más que nunca usted y yo hemos de estar unidos, los familiares de los enfermos, por ejemplo, o los familiares de los que están encarcelados, o de los que tienen un enfermo en su casa. A veces la familia se divide, porque tengo mamá enfermo, tengo papá enfermo, entonces son varios hermanos, ¿y qué pasa? A veces terminan dos hermanos cuidando al papá, a la mamá, los demás se hacen los loquitos, ¿verdad? No se enteran. Hoy más que nunca la familia tiene que estar unida. ¿Para qué? Para vencer la tiniebla. Tiniebla es muerte, tiniebla es división, tiniebla es odio, es pereza, depresión, angustia, discusiones en el hogar. La primera lectura se cumple en nuestra patria, en el venezolano, en el pueblo, pero después está la esperanza, esa primera lectura que hemos leído hoy, ¿verdad?, del profeta. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, repito. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto la luz. ¿Cuándo? En Navidad. Una luz nos ha resplandecido. Os anuncio una gran alegría. Ahí está todavía el nacimiento, que terminaremos el 2 de febrero, el día de la Candelaria, ¿verdad? Presentando a los niños en el templo, como lo hizo Jesús, niño, ¿verdad? Pero es muy importante que usted y yo nos sintamos pueblo que va caminando y que va saliendo de la tiniebla a la luz maravillosa.
de Cristo Jesús. El mismo Salmo lo indica: el Señor es mi luz y mi salvación. Pero la realidad es que estamos aquí en la segunda lectura. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores, que están ustedes divididos. Cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... Y aquí en Venezuela estamos así, uno de oposición, otro de no sé qué, el otro de una ideología, el otro. Y la familia, un vacío grande. Y el hogar, los esposos, la juventud, se nos va del país, los enfermos, haciendo cola a los familiares para conseguir la medicina. Estamos en tinieblas. Hay que orar. Hoy más que nunca usted y yo vamos a orar. Usted que me está escuchando, ¿verdad? El que está en la cárcel, usted que me está escuchando, el que está en la clínica, el que está en el hospital, en esta mañana, abra el corazón al Señor. Señor, yo quiero ser luz, luz de la nación, como decíamos la semana pasada, en el domingo. Tú eres mi siervo, te hago luz de las naciones. Y entonces Jesús va por ese camino de Zabulón, de Neftalí, ciudad de los gentiles. Saben que los gentiles eran los paganos, los idólatras, los que estaban lejos del pueblo de Israel. Por ahí se va Jesús y va caminando y se encuentra dos personas, dos hermanos que están trabajando. No es que estaban sin hacer nada, sino que estaban laborando y el Señor los llamó. Y ellos nos dijeron: no, es que estoy muy ocupado. No, que no tengo tiempo, como a veces pasa con la gente, ¿verdad? Uno le invita: ¿por qué no viniste el domingo a misa? No, que estaba trabajando. No, es que no me da tiempo. Ellos dejaron todo y lo siguieron. Qué lindo, ¿eh? Hoy también el Señor te llama. Vengan conmigo, síganme. Les haré pescadores de hombres. En este caso de mujeres también, ¿verdad? Ustedes saben que la palabra hombre incluye todo, mujer, pero ahora se puso de moda eso, pero hubo alguien que puso de moda hombre y mujeres, niñas y niños. Entonces todo el mundo agarró por ahí. Bueno, ¿cómo podríamos decir hombres y hombras o sombra? ¿Verdad? Porque es jocoso eso, ¿eh? El concepto hombre envuelve a toda la humanidad, pues. Buscar hombres y mujeres que sean luz. Tu familia, tu hogar, hoy tú puedes ser luz con tu paciente enfermo. Tienes la dicha y tienes la bienaventuranza de tener a Cristo en tu hogar, en un abuelo, en una abuela, en una nona, en una nana, allí enferma. Dale un poquito de tiempo a ella. Estuve enfermo y me fueron a ver. Tú tienes la bienaventuranza. Hazlo ahora. No te canses, busca al Señor. Busca al Señor y llévale al sacerdote, al enfermo que está deseando la unción, la comunión. Ponte en camino. Hoy el Señor te llama a pescar en una Venezuela que necesita oración, unidad, porque estamos divididos. Qué hermosa es la bendición aquí en Barquisimeto de la Divina Pastora. Fue un día de unidad todos juntos, como una gran familia caminando, acompañando a nuestra madre hacia la catedral. Fue un destello de amor, de aventuranza y de vida futura. Venezuela va a cambiar, Venezuela va a superar esta tiniebla si tú y yo hacemos oración, si tú y yo, con nuestra realidad que es dura, abrazándola y superándola en el amor. Que Dios te conceda en este domingo, en esta semana, ese don de escuchar el llamado que Cristo te hace. Desde el enfermo, desde la cárcel, desde el necesitado, desde tu matrimonio, haga oración. No se deprima, busque a Dios y verás la bendición de Dios. Dice la palabra: preocúpate por el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Hay que orar, hagan oración. No lo dijo Jesús en el momento del problema que tenía, en el Getsemaní, dijo: orad para no caer en la tentación. No pierdas tu tiempo quejándote. Busca a Dios, que es el único que te va a levantar y va a levantar a Venezuela. Que todos nos unamos todos estos días y que ese destello de la presencia de la Divina Pastora en nosotros sea un adelanto de lo que Venezuela vivirá en el futuro. El don de la gran familia unida, unido por una Venezuela mejor, en oración, donde no hayan divisiones ni ideologías que puedan dividirnos y alejarnos de ese amor de Dios. Que Dios le conceda esta gracia en este día. Amén. Oremos pues a nuestro Padre Dios. Vamos a orar manifestando nuestra fe, digamos:
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, después de escuchar la palabra y proclamar nuestra fe, presentemos a Dios nuestras necesidades y las del mundo entero. Digamos, escúchanos, Señor. Por los cristianos de toda confesión y culto, llamados a vivir la fraternidad que Cristo nos obtuvo con su sangre derramada por todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa y todos nuestros pastores que nos anuncian la novedad siempre actual del Evangelio y nos invitan a vivirlo en plenitud, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las familias y comunidades que ven amenazada su unidad por disputas internas y buscan soluciones para tener un mismo pensar y sentir, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, que escuchemos la invitación de Jesús a convertirnos, porque está cerca el reino de los cielos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes que sienten el llamado de Jesús a seguirlo más de cerca, que respondan generosamente a la vocación recibida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por Venezuela, por todo el territorio nacional, para que nuestro pueblo vea la luz en Jesucristo, se aparte de nosotros la tiniebla, por toda la institución pública y privada, para que la luz ilumine toda voluntad rebelde, roguemos al Señor. Por todos los enfermos de nuestra comunidad parroquial, por los que están hospitalizados o en las cárceles, para que tu luz llegue a sus corazones, los familiares no se angustien y te busquen a ti en la unidad, roguemos al Señor. Y por todos aquellos hermanos nuestros que han fallecido, víctimas de la inseguridad, para que les concedan la paz en tu reino, a los familiares la esperanza en la vida eterna, roguemos al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque nos escuchas y te muestras favorable en nuestra vida. No permitas que ninguno de nosotros quede confundido ante las tentaciones. Asístenos con la fuerza de tu Espíritu, que nunca nos falte tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomar y comer. Esta es mi sangre, tomar y beber. Yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hasta tu amor. El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. Sus paisanos le creían, hijos de un trabajador. Como todos, él también ganó el pan
con su sudor. Él conoce la fatiga y el dolor. Es mi cuerpo tomado, comer. Esta es mi sangre, tomar y beber. Yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hasta tu amor. Es mi cuerpo, toma, comer. Esta es mi sangre, toma y beber. Yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hasta tu amor. Oh Señor, condúcenos hasta tu amor. Oren, hermanos, por esta ofrenda mía y de ustedes, para que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad estos dones y al consagrarlos por el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan para nosotros en ofrenda de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Dios poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, con su nacimiento, restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte, destruyó nuestro pecado, con su resurrección, nos dio vida nueva, y en su ascensión al cielo nos abrió el camino hacia tu reino. Por eso, Señor, con los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, adoramos tu presencia.
Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos limpie y nos purifique, sana nuestras heridas, limpia nuestros pecados. Adoramos tu presencia. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, estamos celebrando el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Bendice, Señor, a tu Iglesia, congregada en todas las naciones. Bendice al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Antonio José y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala por el camino de la perfección en tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos. Concédele, Señor, que así como han compartido la muerte de Cristo, compartan también con Él la gloriosa resurrección. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, especialmente de aquellos que están enfermos, encarcelados injustamente, aquellos, Señor, que se deprimen. Derrama sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, el don de la salud y de la fortaleza. Bendice a sus familiares y así, juntos con María, en comunión con todos los santos, merezcamos por los méritos de Jesucristo participar de la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, hermanos, vamos a orar cantando. Que el Señor nos conceda la gracia de salir de la tiniebla, que esa luz ilumine toda nuestra patria. Por eso cantemos la oración del Padre Nuestro. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, el pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, de todo Señor, de todos los males, líbranos de toda división, expulsa de nosotros la tiniebla, los errores,
y derrama en nuestros corazones la fuerza de tu Espíritu, Espíritu de paz y de fortaleza, Espíritu de amor y reconciliación. Venga sobre nosotros para que juntos edifiquemos tu iglesia y perseveremos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, nuestras caídas. Levántanos con la fuerza de tu Espíritu y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Hermanos, que la paz de Cristo esté siempre con todos vosotros. Con Cristo Jesús en vuestros corazones, deseen fraternalmente la paz. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermana, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermana, yo te invito que salgamos a sembrar. A sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad. A sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermana, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermana, yo te invito que salgamos a sembrar. A sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad. A sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, a ti el Señor Jesucristo, que te llama a edificar la iglesia con tu testimonio, ayudando al prójimo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, llamados a participar de este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos santifique, nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que espera, amigo bueno que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca a ti, buscaré otro mar. Junto a ti, buscaré otro mar. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuanto hemos recibido tu gracia edificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga sobre vosotros y permanezca para siempre. Con la mirada hacia la Virgen decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la presencia de la Virgen les conceda a todos un domingo lleno de fortaleza y de esperanza. Amén. Con Cristo Jesús, vuestro corazón y divina pastora, las almas pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María.